Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. Hola, mis secatitos preferidos, yo soy Juez34, bienvenidos a un nuevo capítulo de Until Dawn. Básicamente, pues, un poquito de contexto, ¿vale? Nos habíamos quedado, creo que con Matt y Emily, ¿vale? Porque ellos, que era el psicópata, nos había cerrado la puerta de acceso hacia, creo que, el refugio y tal. O sea, lo que significa que no podemos volver. Jess sigue viva, Sam creo que está en el baño todavía. Chris y Ash están cagados y tal, y poca cosa. Entonces, pues bueno. Mike, ni puta idea de dónde está, así que bueno. Y antes de seguir con el vídeo, vale, te recuerdo que puedes suscribirte al canal, que sabes que a mí me apoyas muchísimo para seguir creciendo en contenido y me ayudas también a tener más ideas de hacer muchos vídeos y tal. Tampoco olvides dar un like, ¿vale? Si te gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Y quieres que traiga muchos más de este tipo, de este estilo de vídeos y tal. Tampoco olvides activar la campanita, ya que así te avisan cuando subo un nuevo vídeo y puedes ser el primero en comentar. Y tampoco no olvides comentarme las dos preguntas que hago siempre. ¿Qué te ha parecido el vídeo y cuál ha sido tu momento favorito del vídeo? ¿Vale? Así también me ayudas muchísimo a saber cuál fue tu momento favorito y todo lo demás, ¿vale? Y eso, bueno, ahora sí, disfrutar del vídeo, tanto como yo, disfruta haciéndolo. Vamos a seguir. Vale, Matt, estación super teleférico, vale. Está cerrado. ¿Pero qué? ¿Quién ha sido? Tío, no mola nada todo lo que nos está pasando esta noche. Venga, vamos. Ah, mira, están en la estación del teleférico, ¿no? No me creo cómo ha muerto. No, en serio, ¿y si se equivocan? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé, hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay ciertas cosas que debes ver por ti mismo. Pues yo me fío de su palabra. Sí. A ver, vamos a ver, porque a lo mejor no hemos visto mucho por aquí en plan. Ah, mira, aquí hay un tótem. Ya lo sé, esa esquina. Este es negro, ¿no? Es negro. ¡Matt! O sea, si es negro es de la muerte. Vale, si Matt se muere así, de puta madre, la verdad. No me cae bien Matt. Matt es un tóxico de mierda y más movidas. Mira, un hacha. Ahora me siento. A ver. Ahora, es que también a Emily se podría haber quitado, pero bueno. Pista encontrada, hacha. Muy bien. ¿Y ahora qué? No se abre, Matt. ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera, si empezamos a echarlo todo abajo, nos va a oír. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? Hombre, algún plan que no implique sí. Ruido, ¿sabes? Sí. Mira. ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por esa rendija me cabe la barra no, de cacao. ¿En serio? Tú no cabes por ahí ni de coña, machote. Tú sí. Vamos a ver. Yo no quepo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto embutida en vaqueros más estrechos, Sam. ¿Perdona? Sí, me encanta. Vale, hagámoslo. Vale, vamos a ver, venga. Venga, Em, tú puedes. ¡Vamos! Ahí veo algo que pone muere. Pone die. Gente, no sé si lo estáis viendo. Venga, Emily. ¡Mierda! ¡Vamos! Pues sí que cabía, ¿eh? ¡Sí que cabe! ¡Vamos, Emily! ¡Ah, vamos! ¡Oh, Dios mío! Está muy oscuro, no me gusta nada. Estoy aquí mismo, Em. No veo nada, no paro de tropezarme con toda la basura que hay aquí. Está bien, ¿encuentras el pestillo? ¿Hay algo? No te preocupes. Es difícil tener cuidado en medio de la oscuridad más absoluta. Solo intentaba colaborar, ¿vale? Sí.
¿Vale? ¡Vamos! Ya está. Hecho. Genial, Nev. Moras. Tú tampoco has estado mal. Lo hemos conseguido. Sí, ha sido una pasada. No sé por qué a la gente le cae mal. ¡Hola! ¿Qué ha pasado ahí? Ahí has hecho unos 100 pitis con los colegas o algo así, tú. No puede ser. Hemos estado aquí hace solo unas horas. Debe haber pasado hace nada. ¿Qué está pasando aquí, joder? Tiene que haber sido ese tío el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda lejos. Bueno, no está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? Soy bueno, pero no tanto. Me halagas. Vale, Matt, si no puedes saltar, ¿qué narices vamos a hacer? No, pues... No lo sé. No sé, buscando cosis. Dios mío, todo esto es una... ¡Hola! Creo que sabían perfectamente lo okay, que... Aquí hay algo. Anda, mira. ¿Es una torre? No. ¿Alguien se... ¡Mira! Una torre vigía. A lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico. Eso sí que sería un buen plan, ¿eh? Sí, pero... ¿qué pasa con los demás? ¿Somos tontos o qué? No me gusta esa idea. Muy amable. Ugh, qué negatividad. Estos son como los... los controles del teleférico. Sin llaves, sin teleférico... Pues... Volvemos al principio. ¿Y la torre de vigilancia, la que salía en el mapa? Bueno, es una opción. A lo mejor tiene una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí, pero... ¿En serio en esos lugares pueden haber radio? Tenemos que llegar hasta la radio. No se pregunto. Hombre, sí. En plan, voy a decirle de acuerdo. Aunque no lo vea por mi cámara, pone de acuerdo, ¿vale? Sí, podríamos usar la radio para pedir... ¡Ah, le tenía que decir que no, o qué! ...recibe nuestra señal. Matt, bien visto. Una radio, qué listo. ¿Por qué eres tan bruja? Tenemos un problema muy serio. Calla, Matt, cálmate. Matt, sí, no, deberías de calmar, no sé qué de bruja, ¿vale? Que a lo mejor es una coña. Por favor. De verdad, la gente ya no tolera el sarcasmo. ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece sacarnos de aquí? O sea, la gente no le cae bien a Emily, también es que no sé. Si se os cae bien Matt, tipo, vamos a ver. Pero mira qué preciosidad. Tú te vienes conmigo. Y abracadabra, vamos, podemos salir por aquí perfectamente. ¡Oh! ¡Uf! ¿Estás bien? Sí, gracias, quizá deberías ir delante para protegerme. Tíralo, por favor, tíralo, Emily. Por favor. Vale. Por favor, me harías un favor. De acuerdo, con calma. Tíralo. Vale. Oh, Dios mío. Casi. Tíralo, casi. Por favor. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Vaya. Vale. Tíralo. Haberlo tirado, tía. ¡Ay, mi madre! Por fin se ha terminado. Sí, por fin. Venga, vamos. Ah, Matt sigue teniendo el hacha, muy bien. Pero ¿y si no funciona? ¿El qué? La radio. Funcionará. Pero si no sale bien, necesitamos un plan. A lo mejor... Podemos intentar bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿Estás hablando en serio? Sí, hombre, Matt, tú eres tonto. ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada. Como si lo estuviese, está todo a oscuras. Con suerte no será necesario. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá sin más? No, pero deberíamos buscar un lugar seguro.
escondernos y esperar. Será mucho más fácil resolver esto por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio. Si es que sabes. Si es que sabes lo que pasa, también todo esto lo ocasionó Josh. Porque si Josh no hubiera echado a Mike y a Jess, todos estaríamos vivos ahí. Y no tendríamos como, no sé, ese. ¿Saben? De verdad. Ahí hay algo. Un tótem, este es blanco, ¿no? Sí, este es blanco. ¡Oh! Tótem de la suerte. ¿Y este sitio? ¿Es donde se cayeron Hannah y Beth? ¡No! ¡Hala, tío! No. Cuidado, no nos vayamos a caer. Cuidado, mira por donde pisas, ¿eh? Sí, Matt, caer en picado por un precipicio nevado y morir no es precisamente el plan que yo tenía pensado esta tarde. ¿Te quieres caer con tus... Mira, te lo... ¡Hostias! ¡Casi! ¡Casi! Tú, ojalá lo hubiera matado, ¿sabes? Pero bueno. Matt, ¿qué es eso? ¿Pero esos gritos qué mierda son? Matar a Matt, a Emily dejarla, venga. Por fin, María, es un favor, dejar a Matt. No, dejar a Emily, calla, matar a Matt. Ah, ya decía yo dónde estaba Sam. Sam está... Vamos. Sam está ahí disfrutando de lo lindo. No, no, Sam, vete, 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 vete. Sam, Sam. Sam. Pero una cosa. Sam, ¿desde cuándo lleva ahí? ¿4 horas o no sé cuántas? Tía. ¿Pero qué haces ahí fuera? Ese. Mal rollo. Vamos, o sea, yo llevo a estar como 2 horas y ya me llaman la atención, ¿sabes? Estando, vale. Estando tanto tiempo ahí. Menos mal que no se le ve esta parte. Aunque a mí tampoco es que me haga mucho efecto, a mí me daría igual. Es la 1 de la mañana, esta creo que lleva desde las... ¿11? O sea, 2 horas. Tía, ¿qué mierdas? Por el amor de Dios, mi ropa, ¿en serio? No, la ropa. El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio, no mola, chicos. No mola nada. ¿Chris? ¿Chris? ¿Pero qué? A ver, Josh está muerto. Tu enamoradita está muerta. No sé por qué me da que a Sam le gusta Josh. ¡Josh! Me cago en tu puta vida, tío. Chris. Mike, Emily. Se os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. Mira a Sam en toalla por la casa, genial. Pero ahora quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? Uy, se soltó el globo. ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Ven aquí, desgraciado! Uy, ¿qué es esto? Aquí hay algo. Ah, mira. Una foto. ¿Podéis devolverme la ropa, por favor? O tengo que ir en toalla el resto del fin de semana. Listos para el baile de graduación. Vamos. Ah. Hannah, Sam, Mike, Emily. Vale, si queríais asustarme, enhorabuena, lo conseguisteis. Vale, vamos abajo, que es donde está el pibe este.
A ver, hijo de puta, ven pa' acá, que te voy a cagar a palos. Ah, coño, está. Dios mío. Vale, chicos, basta ya. Estoy harta de esto. Se me hace muy raro que estéis tan callados. Hostia, el grito. Hola, Samantha. Oh, Dios mío. Oh, Josh, no le ¿Me hagas eso, buscabas? pobrecita. No, Josh. Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Lo que pasa? Abre los ojos. ¡Oh, Dios mío! Es muy guapa, ¿verdad? Un pajarillo hermoso. ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Y tú por qué miras? Porque le has dicho que mire, gilipollas. ¿Cómo te hace sentir esto? Voy a darte 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 9, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, ya está. 7. El azar cajón. Saltar, no, porque con ese no sirve, ya sabes que somos aquí. Coger. ¿Y tú por qué gritas también si te va a escuchar? ¡Oh! ¡Oh, la madre! Tío, ¿qué mierdas? Josh, ¿por qué le haces eso a la Sam, pobrecita? ¡Oh! Sam, no. Cuando se corre, que sabe que estás ahí. Para que es con ese, si sabe que estás ahí. ¡Ah! Lo siento. ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡No! Ha sido muy emocionante, ¿no crees? Bien hecho. ¿Cómo que bien hecho? Tres gilipollas. Parece que tu juego marcha viento en popa. Sí, después de todo el esfuerzo en intentar comprender la fuente de tus miedos, vas tú y lo empleas para el mal. Tu miedo abrumador de la oscuridad te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. Eso se ¿Ha trata, ¿no? merecido la pena? A ver. Yo tengo que decir algo y es que, o sea, a ver. Bueno, lo sé.
¿Qué mierdas? Tío, para, no. No, tío, pero ¿por qué muestran esto? Dios mío, hay que largarse de aquí. No entiendo qué es lo que ha pasado. Psicópata. No, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. Hola. Chicos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam a saber dónde está. Creo que está en Jess el... Jess está... ¡Ya vamos! ¿Qué se está soñando con el 69? Matt, ¿qué es eso? ¿Y yo qué sé? Si es venganza, vale. ¿Pero qué vas a hacer? Vale, a ver. Con calma, con calma. Cálmate. Tranquila. Solo sorteamos. Sortean. Curiosidad, nada más. No, Matt. Nos van a hacer daño. Vamos a ver. Quietos, bonitos. Quietos. ¡No os quiero hacer daño! ¡No os quiero hacer daño! ¡Relájense! ¡Eso es preciosos! ¡Hermosos! ¡Muy bien! Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Sí, hombre! ¡Hay una mierda! O sea, estás que yo voy a hacerle eso a un ciervo, ni de coña, no maltrato animal. Ahora soy Emily. Bien, vamos a conducir a Emily, vamos. Venga, Matt, sígueme. Que yo sepa dónde vamos, no como tú crees, tonto. Bueno, tonto, entre comillas, también. Si es que conseguimos hablar con alguien por rato. Seguro. Entonces pediremos ayuda. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volvemos al refugio y recogemos al resto. No. Por Dios, el refugio, no. No, amigo. Deberíamos quedarnos aquí. ¿Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros? Primero tendremos que arreglar la radio. Se me complica mucho cuando cambian de cámara a veces, tío. Hay demasiada luz. Ya lo veo. No veo nada. ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. Ah, amigo. Pues yo quiero uno de esos, ¿eh? Se lo juro. Un día que tenga mi nueva casa, apostaos a que me lo instalo, ¿eh? Así sé quién está. Así sé si hay un ladrón por ahí y tal. Estaría muy guapo, ¿eh? Aparte de la alarma, claro, pero o sea, me instalaría uno de esos. ¡Oh, Dios mío, la luz irradiante! Vale, vamos a subir. Bueno, Matt, tú también puedes subir, ¿no? Que yo también... Ay. Bueno, Mata, deja el hacha. Muy bien. Va, te voy a esperar a que suba y ya luego sigo subiendo. Yo os lo prometo, yo no puedo subir a una torre así. O sea, yo tengo un pavor terrible. Yo os lo digo en serio, yo a una torre así, tan alta, no puedo subirme. Yo le tengo un pavor terrible a las alturas. O sea... ¡Olé, Emily!
Muy bien, un cepo. ¿Todo bien? Sí. Vale. Espérate. La radio, la radio. Venga ya. Genial, no hay electricidad. Debe de haber un interruptor por aquí o algo. Oh. Lo siento, Hannah. No te han encontrado. Desaparecida. ¿Has visto a esta persona? Hannah Washington. Hannah Washington fue vista por última vez por la zona del refugio de esquí de Blackwood Pines, Alberta, entre la 1:30 y las 2:30 del 2 de febrero de 2014. Puede que haya corrido peligro. Ropa, rasgos identificativos. Hannah llevaba un top negro, pantalones de mezclilla oscuros y unas botas de cuero marrones. No llevaba abrigo. Tiene gafas y un tatuaje en el hombro derecho. Abrigo llevaba, también te digo, pero bueno. Altura 1,72 metros, peso 50, ojos marrones, pelo castaño. Sin electricidad. Vamos a salir a ver si hay algo por aquí. Mira, aquí hay algo. ¡Hostia, una pistola! Esta se coge. Allá vamos. Guardárnosla. Se lo voy a dar a Matt. Emily, yo creo que se defiende ese solita, casi entonces. Vamos. ¡Pero tú eres tonto! Seguro que llamamos la atención. Espero que no sea la del psicópata. Ah, estaba aquí. Perdona, a ver. ¡De puta madre! ¡Allá vamos! Genial. Punto para Matt y Emily. A ver, ¿esto funciona? Oh, está vivo. Suave, quedó inteligente, tía. Ah, mira, a ver. Desaparecida, ¿has visto a esta persona, Beth Washington? Vale, sí. Vale, la radio, la radio, la radio. Obedecer, vamos a obedecer. Oh, Dios mío, vale. Soy... Mi nombre es Emily. ¿Hola? No logro entenderla, por favor, repita el mensaje, cambio. Informar. O sea, no vas a decir vamos a morir, qué mierda. En Blackwood, cerca de la estación de esquí, hay un asesino que nos persigue y ha matado a uno de nuestros amigos. Usted no lo ha matado. No, no sé. Señorita, por favor, no abandonen su posición. Enviaremos helicópteros a buscarlos en cuanto.
Al amanecer. ¡Ay! ¡Qué susto, tío! ¡Oh! No que vaya por Matt, así que te deje también. ¿Qué era eso, tío? ¿Qué era eso? Oh, Dios mío. Te lo juro. Si está sujeto el atero por un cable. ¿Qué era eso? ¡Hostias! ¡Mierda! ¡No te muevas! Dios mío. ¡Mierda! ¡Mierda! Tiene que pensar. Bueno, mira, ¿sabes qué? Ofensivo, ¿qué mierda te pasa? Comprensivo. Mira, ¿sabes qué? Es que si actuamos ofensivo, este tipo me va a caer más mal. También. Y más mal no me puede caer. Estás molesta, pero debes tranquilizarte. Todo saldrá bien. ¡No! ¡Deja de hablar! ¡No puedo más! ¡Para ya! De gritarme y déjame solucionar esto. ¿Vale? No, para tú. ¿Por qué pones en entredicho cada cosa que digo? Estoy hasta las narices. Sarcástico, no. ¿Preocupado? De verdad, el sarcasmo no es un buen momento. Por favor. Ahora, por favor, ¿podrías sacarme de esta puñetera torre? Por favor, por favor, por favor, ¡matad algo! Salvar a Emily, salvar a Emily. Ya. Voy. No. ¡Joder! Calma, calma. No quiero que se derrumbe. Yo salvo a Emily, tío, sálvala. No. Ah, ellos no están muertos, a ver. Pero me da igual. En fin, lo siento.
Bueno, la han matado, perfecto. De puta madre, ¿sabes? No, pero una cosa. ¿Había un modo de salvarle o cómo? Porque a lo mejor yo es que he pensado, se la puedo dar por si acaso, podría pasar algo de eso. No lo sé, no la he visto. Tal vez haya vuelto a bajar. Yo tampoco la he visto. O sea, yo pienso que a lo mejor, o sea, se la podría dar a Matt y así Matt se podría salvar, ¿no? En plan, me refiero, porque a lo mejor le podría pasar algo como eso, pero al parecer no. No, pero también, o sea, se la he dado, pero Matt es que tipo, ¡vamos a disparar! ¡Piu! Tío, de verdad es que es gilipollas. ¡Ay! ¿Has visto eso? Joder, ¿qué coño está pasando aquí? Vamos. Pues nada, se nos ha muerto Matt. Pues mira, para mí me da igual. Chris, quería decirte que lo que ha pasado en el cobertizo, sé muy bien lo duro que ha sido. Yo será tu amigo. Déjalo, Ashley. No, quiero decir, gracias. Gracias por salvarme la vida. Ashley, ¿qué iba a hacer yo? No podía permitir que te pasase nada. No podía. Fotografía de playa, 13 de agosto, Kepcud. Josh con sus encantadores hermanos Hannibal, Sosberg y el chicos. Pues muy bien. A mí qué más me da también. ¿Estás bien? Sí, es que... sé que Josh y tú estabais muy unidos, Chris. Encontremos a Sam, ¿vale? Ese es nuestro... Ya, pero Dios mío. Mira esto. Chris, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, no soy forense, pero yo diría que lo han tirado. Lo ha tirado Sam. No, eso no era un brillito. No, eso era algo que se me haya dado. ¡Ay! ¡Pero qué narices! Tu perache está toda manchada de sangre, tío, pobrecita. Esto no es nada bueno. Vale, no. Pobrecita Ash, que ya te... ya está lo suficientemente cagada, no le vas a... ¡No! ¡No, tío! Ver el qué. ¡Eso! ¡Chris! ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? Era algo translúcido, como un fantasma. ¡Oh, Dios! Va, en serio. ¿Por qué no me crees? He dicho que lo he visto. ¿Es que mi palabra no cuenta? Esta noche ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No me fío ni de lo que yo he visto. Insistí. Hombre, claro, si te dices que lo has visto, insiste, chica. No, te equivocas. Lo he visto. Estoy segura, Chris. Vale. Puede que tal vez hayas visto algo. No perdamos la cabeza. ¿Nos estamos volviendo locos? Es el único lugar que nos queda por mirar. ¿Y si nos reunimos con los demás y...? ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si tiene problemas? ¡Oh, Dios! Vámonos. Ay. Venga, voy a buscar a Sam. O sea, tú acabas de terminar de desayunar también, o sea, no es muy saludable para mí, hecho. ¡El salto que ha pegado Chris! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios, qué susto! ¿Te has chocado con eso, no? Yo ¿Te has no. chocado? No lo creo, es decir, no lo sé. ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas, velas que se apagan sin más. Ahora ese espectro. Ashley, lo que me sea. Parece que ignoras lo que está pasando aquí en realidad. No me digas que no viste esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado. ¿Y si estamos imaginando cosas? No me estoy imaginando cosas. Oye, yo también vi cosas. Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo. Y eso es lo que me preocupa. Oh, Chris. Lo sé. ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam.
Chris, cálmate. ¿Qué ha pasado? Si hay un asesino por aquí, puede que también esté muerta. No digas eso. Por favor, Chris. A ver, tiene que haber algo por aquí, ¿no? What? ¿Y esto? Esto antes no estaba, mira, ahí. Mira, Chris. Se ve por las ventanas. ¿El qué? ¿Mini muebles? No. Es toda una escena con muñecas y cosas. ¿Sí? Hará falta una llave para poder jugar con ella. ¡Oh! ¡Oye! ¡Chris, el fantasma! ¿Qué? ¿No lo has visto? Pero, Chris, eres tonto. ¿Qué haces con el móvil? ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? ¡Hashtag tenemos a un puto fantasma encima! Ash, cálmate, ¿vale? Aquí no hay ningún fantasma. ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Josh. ¡No estás prestando atención! Hashtag. ¡Lo he visto! ¡Era un fantasma que se parecía a Hannah! ¡Se parecía a Hannah! ¡O tal vez a Beth! Joder, Ash, ¿crees? ¿Crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? ¡No sé! ¡Quizás! ¡Pues no! Porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale. ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? Anda, mira la llave. ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no has visto eso! Ahora se ha visto. Eso es... ¡Sí, lo ves! No sé, yo solo... Esto es de locos. Chris, nos indica el camino. Oh, esto es increíble. Siento como si el fantasma quisiera que viera esto. ¿Por qué? ¿El qué? Oh, Dios. Espera. Oye. ¿Qué está pasando aquí? Oh, Dios. Es como... No es como nada. Somos nosotros. Escondidos esperando a Hannah. El año pasado. Pero... Es muy preciso. Es decir, yo estaba ahí sentada. Matt estaba justo ahí. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O alguien o algo que nos estuvo observando. Puede que sea una advertencia. Creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos. No, tiene que ser el fantasma. Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hannah y a Beth. Me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos. ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. Es el diario de Hannah. Leerlo no está muy bien, pero Hannah está muerta, así que da igual. Mamá, por fin he cedido. Invitaciones enviadas. La fiesta ya es un hecho. Odio tener que esperar. Por ahora, Ash, Matt y Sam han dicho que sí. Mike no ha dicho nada. ¡Ay, cielos! Mike también. Llamó a Josh esta tarde. ¡Bien! ¡Fiestuki mañana! Todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas hogueras, saunas y, oh Dios mío, Mike, me hace tanta ilusión estar con él. No puedo leerlo. Tengo que dejar de darle vueltas, pero no quiero remediarlo ni quiero. Hannah es un poquito hija de puta, ¿eh? No quiero olvidarme de él. No da igual que esté con Emily. ¿Qué ha sido eso? Hannah es muy mala persona. Mira esto.
No parece tan viejo como otras cosas de aquí. Un catálogo de bombillas industriales. Pero qué raro, ¿no? A ver, ¿para qué? Sí. Mira. Catálogo de bombillas. Tienen mucha potencia. Vale, me pillo las tijeras. Perfect. ¿Qué es eso? Es una cabeza. Cuando creía que esto no podía dar más miedo. ¡Ah! ¡Ah! No, tío. ¿Qué ha sido eso? Chris, ¿dónde estás? Parece que hay otra habitación aquí detrás. Es enorme. Chris, no sé si quiero seguir adelante. Pero, ¿dónde coño estamos ahora? ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No tenía ni idea de que estaba aquí. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Realmente, no sé en qué pensaba Hannah. Sí, ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial, entonces me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla. A ver, tipo, se podría ver, es que voy a decir que exageró, porque Hannah se podría, en vez de ir corriendo al bosque, se podría haber quedado en su habitación cerrada la puerta, y tipo, no me habléis, estoy un momento antisocial, por favor. Vale, así que lo siento. Pues yo te respondo sinceramente y ya está. Sí, bueno, ella tampoco se libra. ¿Cómo? La avergonzamos, pero no tenía por qué irse corriendo al bosque medio desnuda y enfadada. Lo que pasó no fue culpa nuestra. Eso ha sido cruel, As. Estaba muy afectada. Me parece que tuvo una reacción muy exagerada, ¿sabes? ¿Pero qué coño? Por un momento pensé que había sido Ash. Vamos. Por un momento pensé que había sido Ash, te lo juro. Pero luego digo, no, ¿y por qué va a ser Ash? ¿Qué es esto? Oh, no. ¿Qué pasa? Es la pulsera de Sam y ella no se la quita nunca. Hay que encontrarla. Y rápido. ¿Sabes qué? Paso. No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris. Ashley, lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos, sería como matarla nosotros mismos. Con rechazo tengo mucho miedo con valentía. No, hombre, a ver, yo voy a buscar a Sam por vos. O sea, es que a mí me da igual. Qué puto asco. Venga, Ashley. ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre. Vale, pero cuando la tienes, la tienes. No quiero tenerla, quiero irme de aquí. No, hay que encontrar a Sam. Vamos. Pero eso te va a decir, anda, hija. Todo esto me está dando muy mala espina. ¿El qué? Es que no tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? Nada de esto. El psicópata, todas las locuras que estamos viviendo. Es como si estuviésemos pasando algo por alto. Algo que le daría sentido a todo. Entiendo, pero, o sea, no sabemos el qué. Sí, tienes razón. Menos por aquí. Uy, ¿qué es esto? Baterías y cronómetros. Esto es para... Esto yo creo que lo utilizan para las casas embrujadas. El psicópata es Josh.
Si la casa es de Josh, es como una casa embrujada. Entonces, significa que Josh es el responsable de todo esto. ¿Qué es ese ruido, tío? No me gusta. Espera un momento, ¿qué es esto? ¡Míranos! Está Chris, está Sam, está Ashley, está Mike, está Josh. Y Jessica está como con cruces. Ah, es lo que yo respondiendo de. Del doctor este. Ah, tío. A ver, espérate, que hay una puerta, a ver si esta se puede abrir, ¿hay algo? Ah, mira, aquí hay algo. ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Tío, es la broma. ¿Nos parece que esto es un poquito... Venga, será estúpida broma. Vaya, esto está siendo algo incómodo, ¿no? No había visto este vídeo. Está tan... ¿Tan qué? Tan ilusionada. Soy Hannah. Y ya, es que esa era la idea. No se lo espera. Joder. Dios mío. Vaya. Se está quitando la camiseta. No recordaba que te hubieses volcado tanto. Indiferente, solo era una broma con pesar, no podía estar peor. No sé qué significa. Voy a decir lo de esto, más que nada, porque indiferente es tipo... Esto es terrible. Me siento peor. Parece que lo pasabas genial. Esa es la peor parte, ¿no? Le gastábamos una broma. Debía ser divertido. Sí. Debía ser también como una lección. Mirada, qué perra. Un susto. ¡Oh, Chris! Es que como lo sabía, tío. ¿Qué está pasando? Ash, cálmate, ¿vale? No lo aguanto más. Fantasmas, esos vídeos, cosas flotando por ahí. Escúchame por un momento. ¿Qué? ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy muerta de miedo. Intentando volvernos locos. ¿Qué? Piénsalo bien, los fantasmas no usan cámaras de vídeo, no juegan con la gente. Pues ¿quién ha montado esto? De verdad, necesito saberlo. No lo sé, supongo que la misma persona que te ató a ti y mató a Josh. Oh, claro. Es la misma persona que tiene a Sam ahora mismo. Puede ser que sí. Ojalá no fuese así. Vale, y con esto nos despedimos, ¿vale? En este capítulo, porque ya llevo más de 50 minutos y no quiero que esto dure una horita. Así que, pues bueno, espero que os haya gustado este capítulo, ¿vale? La verdad, o sea, creo que desayunar para jugar este juego no es muy recomendable, así que bueno. No olviden suscribirse, que se me apoya muchísimo, no olviden dar un like en este vídeo y activen la campanita para que no se pierdan cada uno de mis próximos vídeos. Así que pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, pescados!